volvemos a la corte de los ñoños. Y vamos a hablar de una serie que me... A ver, yo tenía cero expectativas cuando la vi. Ya. Cero expectativas. Ya. Decía, necesito... Voy a ser honesto. Dije, bueno, necesito una serie más o menos corta para poder hacer la reseña. Ya. Pero me llevé una sorpresa. Oh. Esta serie se llama Wotakoi. O como su nombre oficial sería Wotaku Nikoi wa Musukachi. Y en inglés sería Wotakoi. Love is hard for otaku. Ya. El amor es difícil para un otaku. Exacto. Una serie con sorpresa. No, mira, esta está basada en el manga, obviamente el mismo nombre, creado por Fujita. No encontré nada, porque es súper difícil al ser el nombre Fujita. Es que es como un nombre artístico. De encontrar información extra. Claro. Esto está publicado entre 2014 y 2021 su manga. Con 11 volúmenes recopilatorios. Bueno. Y curiosamente son 11 episodios la serie. Sería un capítulo por volumen. Hay que decir que esta serie puede tener capítulos infinitos, porque son capítulos autoconclusivos. Ah, ya. Uy, qué raro que el Lito le haya gustado eso. Ya, esta serie está hecha por el estudio A1 Pictures, los que hicieron Anohana y Sword Art Online. Ay, qué serie. Esta está emitida por Fuji TV, obviamente. La Fuji. Sí, esto y emitido en su programa entre abril y junio de 2018. Si puede tener segunda temporada, sí, yo creo que sí. ¿Tercera? Puede tener temporadas infinitas. Exacto. ¿De qué se trata esta serie? A ver, hay una chica que se cambió de su trabajo donde estaba. Ya. Yeah. Porque ella tuvo un novio, terminó con el novio. Ah, está cerrando ciclo, se cortó el pelo. No, nada de eso. Pero prefirió salirse del trabajo porque no podía trabajar junto con él. Ah, ya. Yeah. Que yo debo decir que a mí me pasó en un momento que por varios recuerdos de algo yo preferí salirme del trabajo donde estaba. ¿Ya? Varias personas le pasa, pero es entendible el motivo. Sí. La cosa es que... Es como el consejo que todos te dan. Nunca estés en una relación en algo que veáis siempre. Ni en el trabajo, pero ni en los colegios. Pero por ejemplo, a mí en mi caso, yo el trabajo donde estaba no... ¿No convivía con él? No, claro. Entonces, si fue otra cosa. Te dio recuerdos por la situación del momento. Situación. Claro. Ya. Y la cosa es que esta chica, ¿por qué terminó con ese novio? Uh-huh. Porque el compadre se enteró que ella era otaku. Pero eso es mejor. No, porque esta serie te habla de los prejuicios a los otakus. Ah, ya. Ah, estos son los otakus reales. No. Es que ahí van a entender. Ya. Se supone que esta chica llega a otro trabajo. Ya. Y se encuentra de cara con tres personajes más. Ya. Uno de ellos era su ex compañero de secundaria, que trabajaba ahí, y dos compañeros más, que son como los senpai de ellos. Ya. Una chica y un joven. Estos cuatro son otakus. Otakus adultos. O sea, adultos estamos hablando de que no tienen 15 años en el colegio, están trabajando. Todos son y cada uno tiene su afición por algo. Y llevan de la mano lo que es ser otaku. En este caso, recuerden que otaku no es solo de anime. Eso te iba a decir, hay que recordar que otaku no es solo de anime. Otaku es ser obsesionado con algo. Obsesionado con algo. Pero estos no llegan al extremo. O sea, sí, pero no está tan mal. Como esa serie Princess Jellyfish. ¿Ya? Que era un otaku de las medusas. Que tenía una amiga otaku de trenes. Y así, pues todos eran otaku de algo, ¿cachai? Pero mira, en este caso, en un momento dado, hay, bueno, los otros dos son pareja. Se supone que nadie sabe, pero son pareja. Ya. Que la mujer y el hombre. Obvio. Y en el caso de ellos dos, en un momento, la protagonista con el otro que era su compañero secundaria, por algún motivo llegan al acuerdo de que lo mejor sería salir entre ellos, porque así nadie podría criticar su forma de vida. Claro. ¿Cachai? Es como, va por ahí. La serie, si tú la miráis, es súper livianita en ese sentido. Parece no ser una gran trama. No es una gran trama en eso. Uh-huh. Mira, voy a decir los personajes y ahí vamos a ir desglosando, porque en esta serie tengo harto que decir con respecto a por qué la encontré como... ¿Por qué te sorprendió tanto? ¿Por qué me sorprendió y me agradó tanto? Al punto de que me la vi en una tarde. Buena. A ver, las principales son Narumi Nonose, que es la protagonista. Yeah. Y ella es una mangaka de doujins. Ya. Yeah. De esos de un tomo. Esos mangas cochinos. Esos mangas cochinos. General, BL. Ya. Yeah. Y ella va a eventos a vender sus mangas. ¿Y le va bien? Sí, le va bien. La Fuyoshi sé que compra. Va harto a eventos y todo. Hay otro, el chico se llama Hirotaka Nifuyi, que él es un gamer.
Ah, le gustan los jueguitos. En los juegos. Está todo el día. Si tú lo veís, por ejemplo, varios momentos, él está trabajando y los momentos libres que tiene ni siquiera come. Lo que hace es comerse como una farrita y está jugando con una tipo Switch. Todo el rato. Y no hay posibilidad de que el loco haga otra cosa. Le gusta el anime, le gustan esas cosas, pero pasa jugando. Es gamer. Y muy bueno, ojo. Hay momentos en que lo muestran jugando. Y él es el que como que acarrea todo, porque el que más juega. Ah, pero juega como de todo, online. De todo. No le gustan los online, pero cuando juega es muy bueno. Hay otra chica que se llama Hanako Koyanagi. Muy similar en su aspecto físico a Maki de Yuri. La peli verde. Ah, Maki de Yuri. Pero esta tiene más boobies. Esta es una cosplayer. Ella hace cosplay. Y es de las buenas. Ya. Y, o sea, se produce. Sí, y más encima es amante del BL. Oh. Entonces, se junta con la otra chica que hace doujin y se recomiendan BL y todo eso. Y hay el último chico, que es como el más rudo, porque es como que tú no creís que puede ser otaku de algo. Le gustan los trenes. No. Él se llama Tarou Kawakura. Y este es fanático del manga y del anime Shonen y Shoujo. Le encanta el Shoujo, le encantan las chicas mágicas. ¿A quién no? ¿Cachai? Es como que de ese estilo. Y los secundarios, porque aquí aparecen dos secundarios. Son seis personajes en toda la historia, hasta ahora. ¿Eso es todo? Todo. Es Naoya Nifuji, que es el hermano menor de Hirotaka. Ya. Y este compadre, no, este no es otaku. ¿Por ningún lado? No, por ningún lado. Este loco va a la universidad, trabaja como un Starbucks. Tiene otro nombre, pero es un Starbucks. Y quiere aprender a jugar. Es muy malo jugando. Cuando intenta jugar, es muy malo. Es que no ha jugado Katán. Pero quiere. Empieza a jugar porque conoce un cabro, un joven, que él cree que es hombre. Pero él lo que es como amigo, porque como que siente que está muy solo, como que dice, bueno, estáis muy solo, voy a ir a verlo para que seamos amigos y que se... No esté tan solo. No esté tan solo. Y este se llama Kou Sakuragi, pero es una chica. Oh. Se viste como hombre, pero porque... ¡Qué sorpresa! Pero no se da cuenta, ella no se da cuenta que se ve como un hombre. Ella solo se viste así porque es más retraída, cómodo, y está todo el día jugando. Pero se viste como con ropa de hombre. Con ropa, no, con una bolera, un pantalón. Parece como que fuera de hombre, pero es un chaleco, ¿ya? Como una blusa, pero cerrada hasta arriba, que parece como una camisa, y un pantalón. No es coquette. No es coquette. Entonces, es empresiaré. Entonces, ¿qué es lo que a mí me llamó la atención de esta serie en sí? Sí, ya. Porfa, tengo esa duda hasta el día de hoy. No me deja dormir. No me deja dormir. Es que parecerá raro, pero yo había salido el viernes. ¿Ya? Perdón, tenía que volver el viernes. Y el Lito me habló de Wotakoi, una joya oculta. No. Y yo dije, ¿Lito recomendando serie? No te la recomendé, te dije que era buena. Y yo dije, Lito, pero... Y vi la imagen y dije, Lito, esta serie... Aquí no, con Dios vos, no. Es que mira, lo que pasa es nadie que... Nadie le pega a nadie. Digo, lo que pasa es que, a ver, esta serie... No podemos hacer polémicas con Tokyo Ghostwire. No, lo que pasa es que esta serie habla de cómo es la vida de adulto, con responsabilidades de adulto, sí, pero con tus aficiones de otaku. Ya. Cómo es el... no hay, aquí no se mueve el bullying de ningún tipo. Ellos viven su vida normal, pero... Ah, es ciencia ficción. ¿Cómo no va a haber bullying si son otaku? Es que no te muestran bullying porque primero... Está, pero no lo muestran. No, pero ¿sabes por qué no hay? Porque ellos no muestran lo que hacen. Por ejemplo, los dos senpai, que primero, nadie los va a molestar porque son los jefes. Obvio. Nadie los va a molestar. Y segundo, que ellos no andan mostrando lo que hacen. Nadie sabe lo que les gusta. Y las personalidades de, por ejemplo, la mina, la que se parece a Mikey. ¿Cómo es su personalidad? ¿Es seria? Es seria en la pega. Dominatrix. Está bien. Pero la cosa es que te muestran, por ejemplo, ellos dos que son pareja, tienen sus citas, ¿cuáles son? Ir a karaoke. Ir a la casa del loco. Y ella está leyendo mangas BL y él está leyendo mangas Shoujo. Y de repente conversan, pero están en cada uno en su mundo. Me recordó mucho. Es como una relación de pareja. Separan, es que son pareja. No, pero una pareja como que vive junta. Sí, pues. Que lleva mucho tiempo. Sí, pues. Por ejemplo, me recordó sacando el pareja a lo que, por ejemplo, nosotros cuando nos juntamos los cuatro del grupo, ¿qué es lo que hacemos? Cada uno está en su bola. Claro. Mario Enterprise está jugando con sus juegos de gacha, el Lucho está jugando Play. Y estamos todos en alguna cosa distinta. Sí. Pero estamos ahí.
En este caso es lo mismo. Y me recordó mucho esas cosas, pero como llevado, ojalá, si uno tuviera una pareja así, como que ahí, como yo decía, esto básicamente es como una vida de adultos, pero siguiendo con tus aficiones tranquilamente. ¿Cachai? Hay una parte, los nuevos novios que se hicieron novios por conveniencia, también empiezan a funcionar de esa forma. Por ejemplo, ella va a la casa del loco, porque el loco vive solo, y él se pone a jugar, y ella se pone a leer manga. ¿Cachai? Entonces esa es la vida que van teniendo. Pero después empiezan cosas, de repente también hay cosas con celos, como que hay una cita. Ah, pasan cosas. Pasan cosas, pero todo es... los capítulos son súper entretenidos. ¿Cachai? Pero siempre te van mostrando esto. Y a mí yo creo que me llegó más porque son cosas que yo manejo en el día a día. O sea, sé lo que es llegar a tu casa y, no sé, verte un anime. Claro. ¿Cachai? Yeah. Sé... No sé, po, que yo creo que a cualquiera que tiene una afición le gustaría que su pareja también tuviera algo parecido para que no fuera... O sea, yo creo, entonces estoy cachando que lo bacán de esta serie es que te logra identificar hasta cierto eso. punto. Que te puedes sentir como representado por un personaje. Sí. Porque aquí más encima te ponen cuatro otakus de distintas cosas, pero que todos se unen la misma. Incluso hay un momento en que van a una así a una tienda Anímate. ¿Ya? Que es una tienda de verdad de Japón. Que es muy cara, sí, porque venden cosas nuevas. Ah, ya. Pero van, salidas. Sí, pues van y, por ejemplo, muestran que él sube al segundo piso porque ahí estaban las cosas de hombres y ella se queda en el primer piso que estaban las cosas de mujeres. Y dice, nos juntamos en 30 minutos. Cada uno haciendo, cada sus, uno cosas. Haciendo sus cosas. Porque a los dos les gustaba. O de repente cuando salen los cuatro, van dos a ver, las dos chicas van a ver mangas BL y se recomiendan cosas. Y los otros están dando jugo, nomás van a ver que algún manga por ahí, ¿cachai? Y también muestran en un momento que también van, no sé, pues van a un bar a tomarse una chela y comer algo entre los cuatro. Y hablan de las cosas que les gustan porque en el resto del día no lo hablan. Claro. En la pega no lo hablan. No, pues, en la pega están haciendo la pega. ¿Y de qué, trabajan? ¿Se muestra de qué trabajan? Son oficinistas. Son oficinistas. No, nunca caché más o menos de qué va. Es que todos son oficinistas, ¿cachai? Sí. Son oficinistas. Oficinista o constructor. Entonces, entonces son oficinistas y después lo veí en el, como en la vida personal. Y el loco es un rockstar así. O es un loco que le gusta disfrazarse de furro, no sé. De furro, sí. Entonces ahí lo que me pasa a mí con esta serie, que quizás, sí, pues quizás es súper vacía en cuanto a lo que sea, la cuestión. Pero todas las. Porque hay varios capítulos que tienen esos capítulos dobles. Ah, ya. Sí. Que a mí no me gustan de partida. No. Pero aquí te muestran cosas que yo sí me identifico. No son cosas de fantasía o irreales. Claro. O de pura comedia sin sentido. ¿Cachai? Empatizáis con cada personaje porque cada personaje muestra una forma de ser que tú podís tener como con tus aficiones. Claro. ¿Cachai? Y eso es lo que básicamente a mí me llamó mucho la atención. Piola, la vería, la verdad. Al menos yo, una serie que le dije al Lucho, yo la quiero seguir en el manga. Es una de las pocas series que quiero seguir en el manga. Buena, buena, buena. Porque, mira, hasta el día de hoy, Lito me ha recomendado así: Joyas Ocultas. Esta y la otra, la del loco este que está esperando que la mina creciera para hacer pololo. ¿Y qué tan joya era? Yo te recomiendo si la empezamos a ver juntos. No, pues, el loco que está esperando que la mina. Es un loco ruso. Ah, Koikimo. Esa. Esa también me la recomendó. ¿Y qué tal? ¿No? Yo nunca la vi, pero no, el Lito me la recomendó y me la vendió así como, la media serie, vos la veís y literal está flotando. Espérame. No me dejé mal, porque esa serie es muy polémica, no me dejé mal. ¿Te acordás la escena donde la Maxine de Stranger Things estás levitando? Sí. Así mismo, mira, me dijo, así vaya a quedar. Ya, mira, yo, esta es Koikimo la que dice el Lucho, yo la vi. Entretenida. Pero no se la recomendaría a nadie, la verdad. ¿Por qué no? ¿Es muy mala? No, es buena, pero es que el asunto es que es muy polémica, ¿cachai? Te tiene que gustar ese tipo de romance. Porque un loco, un oficinista de 26 años con una cara chica de 17. Es como la del guardia de seguridad con la minita. ¿Cuál
guardia de seguridad? La minita que era yakuza, o el loco era yakuza. Ah, ya. Más o menos, pero en este caso... El que era como el guardián, el perro. Sí. Y el loco es como bien stalker, po. ¿No? O sea, el loco, la buena, hasta para conseguir. Chuta. ¿Y cuál era la otra, la de...? Kigenjiro. Esa es buena. ¿Cachai? Pero bueno, eso, en realidad, esa, si me preguntáis la animación... Nada fuera de lo común. Nada destacable. Pero sí hay cosas que a mí me llamaron mucho la atención, que fue que en muchos momentos, excepto los juegos, en los juegos no, pero en muchos momentos te muestran cosas reales. Por ejemplo, o sea, no te muestran una foto, sino dibujado. Pero por ejemplo, la tienda Anímate, por ejemplo, algunos mangas están puestos ahí y tú podís notar que el... Están viendo Banana Fish. Que el manga, ¿cachai? Tú podís notar que el manga. Por ejemplo... las portadas de algunos mangas, cosas que tú te dices, ah, sí, tiene que ver. Ya, tiene ese toque de realismo. De realismo. Buena. Pero hay una serie que de una tienda de manga, que yo vi dos capítulos, es una estupidez de serie. Ah, sí. Pero la cuestión es que cada personaje tenía una cabeza como de animal, y el protagonista era una calavera. Ah. ¿La de esqueleto? Es muy mala la serie, pero yo me cagué la risa. Pero muy mala. Eso, a mí, si mi conclusión es que está... O sea, yo se la recomendaría a todos los que tienen un poquito de alma otaku y que son mayores de 25 años. Ah, pero no la recomendáis como un logro en la animación. No. Si eres un otaku solitario, ¿te hace sentir más solo? No. Vaya. Es que lo que yo digo, creo que sí. Yo, por ejemplo. Como todos están emparejados ahí. Pero, por ejemplo, yo soy... No, pero solitario sin amigos. Porque hay otaku así en los trabajos. Sí. Chimo. Es que hay un personaje que es así. Ya. Que es la chica que. Que ella es muy solitaria y siempre está sola. Como que su vida es. Pero yo creo que eso te da, como que ver esta serie, en cierto modo, te da como la esperanza de que puedes encontrar gente en tu misma onda. Y que disfrute tus mismas cosas. Quizás no lo mismo, pero más o menos cercano. Claro. Y que puedan compartir. Bueno, más que nada, por eso existieron muchos foros de fan, cuestiones así como cosas en para común. Para reunir gente. Sí, porque piensa, mira, si lo pensamos entre el grupo de amigos, tenemos un fanático de los manguas. Sí. Ya, ese eres tú. No, a mí no me gustan los manguas. Mario Enterprise. A mí voy más para el lado del anime y el manga. Uh-huh. El Lucho va más para los juegos. Sí. Y tú vas más para los juegos, pero de PC y de Switch. Sí. Porque el Lucho es más Play. Entonces, cada uno en su volá tiene sus cosas. En este caso lo hablan como que son parejas, no son amigos. Pero finalmente tú nunca lo... Es muy raro que los veáis en tono de pareja, salvo un par de besos que se dan por ahí, así como de mostrando esta relación nueva, porque uno ya son pareja. Nunca los veis dándose un beso a los que... Pero ya, son pareja. Pero a los otros, a los que están recién empezando, de repente igual como que... Porque no saben comportarse con pareja. La mina sí, pero hasta por ahí no. Entonces, no, para mí recomendadísima. Bueno. Yo a esta sí le pongo el sello de aprobación del hito. Total. Buena. Sí, así que, bueno, se la recomiendo. Son 11 episodios, no es mucho. No es mucho, la verdad. Creo que está en Crunchy. Yo en realidad la vi descargada. Así que no sé si... Creo que está en Crunchy.